personas se identifican con sus animales de compañía. De verdad, son unas historias 100% reales y la gente pues te cuenta de todo corazón pues por qué es su mejor amigo. Entonces, mezclamos las dos partes, la parte emotiva y la parte científica, la parte de los adelantos. El caso del día de hoy, justamente, es el caso de una perrita que se llama Romina, ajá, que fue la primera perrita a nivel mundial en recibir, además aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, por médicos de la Ciudad de México, la primera prótesis impresa en 3D. ¡Ándale! O sea, que después de que tuvo un accidente terrible en Brasil, estos médicos logran... Se conjunta la parte de ingeniería, la parte veterinaria, la parte de tecnología y le hacen una primer prótesis impresa en 3D. ¡Wow! ¿No? Llegó la tecnología. Para que puedan caminar y no nada más sea este palo de tipo pirata, ¿no? Ajá. Una prótesis que tiene movimiento lo más parecido a lo que ella tenía. Y que no es tan cara. Y además que no es tan cara. Era como el caso de Pai de Limón. Bueno, que le pusieron como prótesis, pero de pirata. De pirata, ajá, ¿no? Sí, como Pai de Limón, exactamente. No, para los que no conocen la historia de Pai de Limón, es un perrito que estuvo secuestrado y fue torturado, donde secuestradores, tengo entendido, sí, practicaban los cortes de las falanges de los dedos, pues... Para secuestrar, es cuando capturan a una persona, o sea, estos secuestradores, o incluso algunos narcotraficantes, pues, ¿qué hacen? El típico, ¿no? La amenaza de secuestro y muchas veces, ¿cómo se dice? Y amedrentaban, intimidaban a las personas, ajá, pues, mandándoles una parte del familiar. Entonces, pues, bueno, ¿cómo se tenían la paella de limón y lo utilizaban para esto? Para no matar al humano, primero practicaban, o practican, tristemente, en animales, que es también lo que se está investigando, paella de limón lo logran rescatar o se escapan, no recuerdo bien cómo es que llega a Milagros Caninos. Uh-huh. Y, bueno, después de mucho rehabilitación, le ponen una prótesis, y pues ahí anda paella de limón. Oye, pero Romina, ¿qué tal? O sea, ya se está adaptando... ¿Cómo va el proceso? Ya está muy adaptada, pero además aquí el punto con Romina es que es una raza que se denomina Whippet, que es como un galgo pequeño. Okay. Es una raza que está creada para correr rapidísimo. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Imagínate la depresión que tiene el perro al no poder correr. Claro. ¿No? O sea, es como toda, además, ver toda esta parte, además, psicológica de los animales, ¿no? Claro. Dinos en el video, ¿a qué hora va a ser el programa? ¿En qué canal? El programa es hoy a las 18:30 horas por Capital 21, que es el canal del gobierno del Distrito Federal, que es canal 21.1 de Televisión Abierta Digital, o en distintos canales a través del sistema de paga. Así es. ¿No? Y ahí nos vas a estar llevando, vamos a ver el proceso. ¿Vamos a ver el proceso en un solo programa? En un solo programa. Ok, eso es muy padre, porque es como el proceso... El final, ¿no? Exacto. Tenemos el testimonio de las mamás, de la mamá de Romina, de los médicos que la atendieron, de los médicos que la están rehabilitando. Entonces está padre. Además, Romina, porque todo esto sucedió primero en Brasil. Entonces, en Brasil, Romina se convirtió en una celebridad porque la mamá de Romina, obviamente, dice, oye, fue un accidente, se lo resumo rápido. Uh-huh. Salió a correr, el jardinero donde ellos vivían no tenía que estar en un lugar donde no debía a esa hora. Entonces, Romina viene corriendo con esta velocidad, se la atraviesa y con la podadora... ¡Jesús! Es como que le amputa las patitas a Romina. ¿Las dueña, cuatro? Las dos de enfrente. Okay. Entonces, la mamá de Romina, pues, la toma, se la lleva al veterinario desangrándose. Y, pues, ¿qué haría, no? No, pues, ¿qué le... Sacrifícala. ¿No? No. Y ella dijo, no. O sea, cae además como suerte, uh-huh, que la clínica donde la lleva... Trabaja el mejor médico ortopedista cirujano en Brasil. Uh-huh. Y les logran salvar una de las patas. De las dos que le amputaron, una se salva y la otra sí se la tienen que amputar. Pero obviamente estamos hablando que es un trabajo muy caro. ¿No? Claro. Unas cirugías muy caras, no fue una, fueron varias. Entonces no hay dinero que te alcance. Se queda obviamente sin los recursos económicos. Pero la gente comienza a enterarse de Romina, de todo lo que está haciendo su mamá por rescatarla. Uh-huh. Y en Brasil incluso hacen como un tipo perrotón, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Para que la gente done y vean a Romina, la saludaban, iba por el parque en recuperación y donaba a la gente dinero, okay, para la recuperación, las operaciones y la primer prótesis de Romina, que era carísima y que venía de Estados Unidos y que era esta como estilo piratita, o bueno, uh-huh, de pirata, o sea, no era pirata, sino que era que como seguramente un tipo titanio, pirata, ¿no? La pata tipo de palo. Como tipo, uh-huh, de titanio, sí, exactamente. De titanio. Pero que no le daba la firmeza, a fin de cuentas, pues le lastimaba,
era, y aún así, pues es lo mejor que se conocía. Uh-huh. Después, por motivos de trabajo, que así como la mamá se fue a Brasil, porque ella es original de México, regresa, decide regresarse a México, porque primero se regresa Romina con la abuela, con su abuela, y aquí le están cuidando. Obviamente, la mamá de Romina en Brasil no puede con la tristeza, la depresión, porque de verdad le decía, es que es mi hija. Sí, claro. Entonces, se regresa a México, cambia de trabajo, hace todo, y dan con este lugar, con esta clínica veterinaria aquí en la Ciudad de México, que insisto, es muy grande, es de una universidad, y ahí es donde le empiezan a rehabilitar de otra forma. Por supuesto, lo que hicieron en Brasil estuvo muy bien hecho, ¿no? Si no, Romina no hubiera recuperado ni una patada, ni hubiera tenido como este soporte. Claro, pero una vez hecho eso, vamos a ver qué más se puede hacer. Exacto.